Hi, today's Monday. We're going to do August 24th. So we're going to do pages 71 through 74 and it's lesson one. So let's get started. You have this in the packet that you picked up from school. So go ahead and look for it in your packet and we can work on them together. Okay. Les estoy dando un poquito de tiempo para que busquen estas páginas en los paquetes que levantaron de la escuela para poder para que puedan seguir lo que yo estoy de lo que estoy hablando. Okay, question one. Count each flower. How many flowers are there? So we're going to count all the flowers and then put your answer right here. Question two, draw dots in each circle for the numbers given. So in each circle, you're going to write whatever number you have here. That's how many circles you're going to put here. And the same, or dots. That's the same thing you're going to do here. You have one dot, one, so you're going to do one dot. So that's what you're going to do in this question. Now in question number three, it's asking you how many dots altogether. So what you're going to do is add them and put the number right here. La pregunta primera les está preguntando que cuenten las flores y pongan su respuesta aquí. La segunda pregunta está diciéndoles que en cada rueda hay un número abajo. Lo que van a hacer es van a poner puntos, ¿verdad? Del número que hay. ¿Cuánto el número? Y van a poner 7 puntos. Y aquí el número 1 y un punto. Es lo que van a hacer aquí. Pero vamos a usar esto todavía. Eso quiere decir que quieren que pongan todas las los puntos juntos y digan cuánto es la respuesta juntos. Van a sumar aquí. Okay, question number four. Cut out the daisies and the tulips on page 135. Make an ABAB pattern with the flowers. So in page 135, you should have some cutouts. So if you find them, go ahead and put a tulip, a daisy, a tulip, a daisy. And keep going with the same pattern. If you don't find them, you can use A, B, A, B, A, B, A, B. Okay? This pattern right here. Lo único que vas a hacer es you're going to continue with the A, B all the way. Okay, number five. Make a set of 9 dots in the circle. So a set of 9 dots, you're going to put 3, 3, and 3, which is 9. Equals to 9. So 9 dots. That's what you're going to do in here. Pregunta 4 quiere que corten las flores que están en la página 135 y las pongan en un pattern que sea una flor y luego la otra, ¿verdad? Pero siguiendo el pattern ABAB. ABAB, sorry. So, si no hayan las flores, sí pueden usar este pattern que es la ABAB y le continúan, ¿verdad? Porque nomás vamos a hacer esto, ABAB. Y le siguen con A, B hasta que se acaben los cuadritos. En esta pregunta, en la 5, quieren que pongan 7 puntos o 9 rueditas adentro de la rueda. So, nomás cuenten todas y pónganlas aquí bien, que se miren. Y eso va a ser lo que van a hacer para ahora en la matemática. So, cuando terminen, si le pueden tomar retrato a las páginas que hicieron y mandármelas. Si saben ponerlas en Teams, pónganlas en Teams. Y si no saben, mándenmelas y yo las subo a Teams para ustedes. Si tienen preguntas, me pueden llamar y yo les puedo ayudar en lo que necesiten. Gracias.